Un repunte de casos de COVID-19 volvió a confinar a decenas de millones de personas en China. Shanghái, la mayor ciudad del país, estuvo confinada durante 2 meses en la primavera boreal y las estrictas condiciones impuestas exasperaron a parte de sus 25 millones de habitantes. Desde el 1 de junio, la mayoría de las restricciones habían sido suspendidas, pero tras contabilizar 24 nuevos casos desde el fin de semana, las autoridades lanzaron una nueva ronda de pruebas masivas en la mitad de los distritos de la ciudad. Ahora la gente ya no tiene miedo al COVID, sino a no poder salir de su casa. Nos siguen encerrando. Yo trabajaba aquí y tenía mi propio negocio, pero por culpa del COVID nuestro negocio ha ido mal y no quiero seguir estando atrapada en un sitio. No tengo libertad. El Ministerio de Salud informó de 300 nuevos casos el miércoles en todo el país. La principal zona afectada es la provincia de Anhui, en el este, donde 1.700.000 habitantes de 2 cantones rurales están actualmente confinados.